los años 60 irrumpe un nuevo sujeto político al que no estábamos acostumbrados a pensar en esa categoría. Ese sujeto político es la juventud. Pensar a la juventud como actor de la política cambia drásticamente la forma en que se pensaba hasta ese momento la representación política. Porque la categoría de juventud tiene que ver con otro aspecto, el aspecto propio de la vida cotidiana. Que la juventud se haya vuelto sujeto de la política significa que la política se juega también en los lugares más íntimos, más cotidianos, más personales. No es casual que a finales de los años 60 el feminismo estableciera una de las frases emblemáticas de la política de los últimos tiempos: lo personal es político. Decir que lo personal es político es entender también que en un aula se juega algo de las relaciones de poder, que el aula es un acontecimiento político. Y por eso no es casual la efervescencia en esa época de los centros de estudiantes, lugares donde permanentemente nuestros estudiantes, además de estudiar, construyen ese acontecimiento político que es la experiencia de la educación. Ninguna experiencia más emblemática que la que se vivió a finales de los 60 también en París, con el llamado Mayo francés. Como vimos, uno de los grafitis, de los tantos grafitis con los que se inundaron las calles parisinas, decía claramente una consigna: seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Qué significa esta consigna? ¿A qué apunta esta paradoja? Porque se supone que es un enunciado paradójico. Ser realista parecería tener más que ver con el mundo de lo posible, no con el mundo de lo imposible. ¿Dónde detenernos entonces? ¿En repensar lo imposible o en repensar a qué estamos llamando realidad? Digo, seamos realistas, pidamos lo imposible, tal vez significa que tenemos que repensar cuál es el alcance de nuestra realidad cotidiana. Por eso, en ese trabajo diario que realizamos en el ámbito educativo, también ahí estamos cambiando al mundo. Tal vez allí también estemos cambiando al mundo.